Vamos a comenzar armando los hombros. Aquí están los hombros del trasero. Y acá tenemos los del delantero, los armamos. Unimos los dos hombros a un centímetro de distancia. Del escote delantero vamos a hacer unos pequeños patoles. Eso es porque le dejamos un excedente. Vamos, ya tenemos marcada la mitad, hay que checarla nada más, y hacemos unos patoles. Vamos a hacer un pequeño patol que nos dé para afuera, puede ser para afuera, en ese caso lo estoy doblando para afuera, o para adentro, como ustedes quieran. Una vez hecho el patrón, hay que checar que nos dé la medida del escote que tenemos. Lo único que vamos a hacer es pasarle una costura para que no se nos desbarate. Ahí está ya el escote, checamos nuestro escote, que esté de la medida que teníamos originalmente, y nada más vamos a pasar una costura por nuestro escote. Manga, la abrimos, ya está planchado nuestros hombros, pegamos nuestra manga, de la parte de abajo comenzamos, de los dos extremos, y nos va a quedar un poquito más grande la parte de arriba. Esto es para que lleve un pequeño surcido. Hay que surcirlo, si quieren pasarle un hilo antes para surcir, o bien lo pueden surcir nada más a mano conforme vayan cosiendo. Vamos a empezar de un lado para que vean cómo va a quedar el surcido. Vamos cosiéndolo. Y ya llegada a la parte del medio, hay que surcirle con la mano. Con nuestra mano vamos a hacerle unos pequeños patolitos. Ya quedó lista. En las orillas nos queda liso y el surcido nada más nos queda en la parte de arriba. Pasamos la over también. Aquí ya está lista nuestra manga. Si se fijan, no se nota porque es una tela con textura, entonces no se le va a notar mucho el surcido. Ahora sí le pasamos over a las dos mangas, hacemos lo mismo con la otra manga. Ahora vamos a unir nuestros costados, empezando siempre de la manga. Ponemos una fila en medio, eso es para que nos quede centrado, que nos case nuestra costura, y cosemos a un centímetro de distancia solamente. Hacemos lo mismo del otro lado. Y para la bastilla lo que vamos a hacer es doblez y doblez, que nos quede doble tanto en la manga como en la parte de abajo de nuestro vestido. Nuestro cuello, lo que vamos a hacer es extenderlo y le vamos a poner nuestro forro
se lo cosemos por todo alrededor, dejando libre solamente la parte de abajo sin coser, sin forrar. Por último vamos a poner nuestro cuello, ya tenemos nuestro vestido con obra en los costados, ya le hicimos la bastilla tanto en la manga como en la parte de abajo. Vamos a doblar nuestro cuello a la mitad para saber cuál es el centro de nuestro cuello. Esta parte de aquí, ponemos un alfiler y hacemos lo mismo con el escote trasero. Medimos el escote trasero y lo que vamos a hacer es poner nuestro cuello como queremos que nuestro cuello nos quede así, porque acá tenemos en revés el forro. Vamos a comenzar pegándolo derecho con el revés de la blusa y el derecho, y alfilereamos todo el contorno. Vamos a alfilerear hasta llegar al centro de nuestra blusa. Esta es la pura mitad y este es el final del cuello. Vamos a coserlo. Listo nuestro cuello. Lo que vamos a hacer en la parte de aquí es pasarle la over. Si no alcanzo a llegar, que debe de quedar como unos 3 centímetros de espacio, lo único que vamos a hacer aquí en este caso es hacerle un doblecito para adentro. Vamos a quitar los hilos y vamos a hacer un doblecito. Aquí podemos hacer esto porque no se nota en este tipo de textura. Si no, lo que pueden hacer es ponerle un 10 más o menos de un poquito más para acá dentro del cuello, un 10cito en la parte de lo que nos queda sin cubrir el cuello, perdón. Y en este caso no, porque es muy grueso, quedaría demasiado grueso, y si le hacemos un doblecito para adentro no se va a notar. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño doblez. No se nos va a notar más. Aquí ya quedó listo. Si se fijan, no se ve nada, no nos queda bien también. Ahora vamos a poner nuestro elástico. Vamos a marcar la línea un poquito arriba de la cintura. Vamos a tomar la medida del hombro hasta debajo del busto, casi llegando a la cintura, que no nos quede ni a la cintura ni debajo del busto, sino que más o menos en medio. En este caso son 29, marcamos otros 29 al otro lado, aquí está, y marcamos nuestra línea. Esta línea que estamos haciendo es para pegar nuestro elástico a esta altura. Hacemos lo mismo de atrás, 29, y otra vez 29. Hay que marcar todo el contorno para la hora de pegar el elástico, que nos quede parejo, que no nos quede chueco. Vamos a pegar nuestro elástico comenzando de un costado y con una puntada de lo más grande que tengamos, el número 5 está bien. Hacemos un remate y vamos jalando solo un poco, no hay que jalarlo mucho para que no nos quede muy ajustado tampoco.
mismo lo que vamos a hacer es ponerle algunos cristales a nuestro vestido, en lo que viene siendo la parte del escote. Ya los acomodamos como nosotros más nos guste y la cantidad que nosotros queramos. Podemos poner todo alrededor del cuello o solamente en lo que viene siendo las puntas, los cosemos a mano y en la parte del medio donde va nuestro elástico solo vamos a poner tres, en el puro medio vamos a poner solamente tres cristalitos, no ponemos más porque como tiene elástico para que nos dé chance de estirar.